¿Qué tal, Johanna, televidentes? Buenas tardes. Así es, cada 34 segundos se presenta una acción de tutela en Colombia. Lo que tiene registrado la Defensoría del Pueblo es que durante el 2018 se registraron más de 607 mil acciones de tutelas, de las cuales más de 200 mil tienen que ver con estos temas de salud. Justamente de todas estas tutelas, el 85% van en contra de las EPS. Según la Defensoría del Pueblo, las más mencionadas han sido Medimás, Comeva y la nueva EPS. Mi hijo tenía otras citas para una rehabilitación que se requería hacer en el hospital cardioinfantil, que nunca la consiguieron, nunca me dijeron ya la orden está. A consecuencia de todo esto, mi hijo el jueves de la semana pasada fallece. Infortunadamente, este es el pan diario en Colombia. Cuando uno le pregunta a los colombianos dónde está el dolor más grande en el sistema de salud, vamos a encontrar que está en la oportunidad del agendamiento de la cita, en la continuidad y en la entrega completa de los medicamentos. Tres temas, todos de gestión. Las alertas de la Defensoría del Pueblo indican que en el país se está vulnerando el derecho a la salud. Existe una entidad como la Defensoría del Pueblo, pero también los ciudadanos pueden usar la acción de tutela cuando haya una violación de un derecho. En este caso, más de 207 mil tutelas para amparar el derecho a la salud de los colombianos es muy grave, porque en Colombia tenemos que llegar a bajar ese número de tutelas al cero para que las EPS y las IPS y todo el sistema le cumplan al ciudadano. Según la entidad, durante el 2018 más de 600 mil acciones de tutelas se interpusieron, de las cuales 207.734 correspondieron a transgresiones al derecho a la salud. La que no le cumplen al paciente, al ciudadano, aún con desacato, deben desaparecer, porque la vida de un colombiano y la salud de un colombiano está por encima de cualquier miramiento económico. La pregunta es, ¿qué es? ¿Lo económico o lo ético? En el caso de la Defensoría del Pueblo, lo importante es lo ético. Otros de los datos revelados en el informe es que el 85% de las demandas van en contra de las EPS. La más mencionada es Medimás. Este llamado es para el ciudadano que puede ir a un juzgado, pero en las zonas donde hacemos nosotros las misiones humanitarias, generalmente la comunidad no tiene ni juzgado ni personería porque son zonas muy aisladas. Hay otras EPS que nos preocupan incluso más y de nuevo hay un seguimiento individual por los distintos indicadores de desempeño de las EPS que hace día a día la Superintendencia Nacional de Salud, incluyendo por supuesto también las quejas y reclamos. Los municipios con más tutelas en salud son Concordia en Antioquia, Alcalá, Valle del Cauca, Ocaña, Norte de Santander. Wilmer Burbano, Cable Noticias. Las principales problemáticas de acuerdo a estas tutelas y que se evidenciaron en ese informe que entregó la Defensoría del Pueblo es que tienen que ver con los demora o entrega parcial de los servicios de salud, la solicitud de medicamentos y las citas médicas especializadas. Desde el occidente de Bogotá, Wilmer Burbano, Cable Noticias.